Bienvenidos, un día más, ya estamos con todos ustedes, ya nos ven paseando una vez más por las calles de nuestro municipio. Qué ganas teníamos de retomar nuestra alquería, ese pequeño gran viaje que solemos realizar cada semana a través de la televisión de Motril con la visita inestimable de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez, y de camino recorriendo las calles de nuestro municipio y absorbiendo conocimientos de la historia, leyendas y tantas cosas que ocurrieron aquí en el pasado. Precisamente nos encontramos en esta gran plaza conocida aquí en Motril, una plaza que, como ustedes están viendo, pues sigue remodelándose a pesar de que estemos en el siglo XXI. Habría que remontarse siglos atrás para saber tantas y tantas remodelaciones que ha ido sufriendo esta casa, esta plaza, como decimos, que incluso tiene sobre todo la majestuosidad de la casa de Garás. Y es que aquí tenemos tantas y tantas cosas que podemos ir observando, ¿verdad? Porque al final nos dejan esa huella que nos hablan de lo que fuimos y de lo que somos, en definitiva, ¿no? Efectivamente, en eso está. Yo siempre digo que las calles, cuando pasea uno por las calles nacidas, hoy en día la memoria es muy, tenemos la memoria muy rápida, los acontecimientos son muy rápidos, pero cada calle tiene su historia y cada calle tiene su nombre derivado de su historia, y han ocurrido cosas y ha habido edificios que han desaparecido en el tiempo, se han creado otros nuevos y han evolucionado, porque las calles al fin y al cabo son, las ciudades son entes vivos y las calles son pues reflejo de esa, vida de la ciudad, y van cambiando conforme a los tiempos, lo decía. Una calle, una plaza que se está remodelando todavía, ahora estamos en el siglo XXI. Y además esta es una muestra de que ha sufrido muchas remodelaciones. Claro, sí, incluso esta, recuerdo yo que se le llamaba el Paseillo, ¿no? El Paseillo, ¿no? Sí, es una plaza. Habría que remontarse al siglo XIX, ¿no? O antes, antes, porque esto debió ser un ensanche de la ciudad. Nos podemos imaginar que en la cara oeste de la plaza debió estar la, muralla de Motril. Y esto pues era el postigo de Bea y un ensanche, donde pues, la gente que provenía de la parte este de la ciudad pues entraba al centro de la ciudad a través del postigo de Beas, que estaba en la calle Comedia. Estamos aquí al lado. Y evidentemente pues esto era un ensanche de la, ciudad. Es verdad que no debió tener, digamos, una construcción urbanística hasta el siglo XIX, que es cuando se le da la conformación de plaza. Por parte del ayuntamiento se conforma no como un ensanche, que un ensanche es que, bueno, que se construye de una manera abierta y tal, pero ya se le conforma como una, un espacio urbano, como una plaza. Debió estar en el siglo XIX y con el paso del tiempo fue remodelada. Pues en época de, los finales del siglo XIX se remodela, en la época de Carlos Castillo, en los años 20, se remodela varias veces y hay pues remodelaciones además muy bonitas que se han conservado en fotografía, que yo diría incluso que es más bonita de lo que tenemos hoy, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista de urbanista, con jardincillos, árboles, bancos, etcétera, es decir, muy típico de las construcciones, digamos, de urbanistas de, del principio del siglo XX. Cuéntanos un poco por encima, Manuel. Bueno, esto, Javier de Burgos, los personajes, junto con el cardenal Belluga, son los personajes, los grandes personajes de la historia de, Motril, ¿no? Motril a lo largo de su historia es una ciudad muy antigua y ha dado personajes. Yo ayer hablaba de Díaz Moreu, uno de los grandes también personajes motrileños, marinos y tal, pero los dos grandes personajes por su relevancia nacional fueron primero el cardenal Belluga, que fue todo un personaje en la España del, siglo XIX, principio del siglo XVIII, y Javier de Burgos. Casi papa, casi rey, casi, santo. Casi santo, ¿no? Y, Javier de Burgos, que bueno, pues tuvo su labor muy importante en los primeros años de la, del cambio ideológico en, España. Fue afrancesado en el sentido afrancesado de ser un progresista de la época, ¿no? E incluso pues fue procesado por la Inquisición por meterse con la Iglesia, por decir que la Iglesia pues dedicaba a sacarle los dineros a la gente y poco más, ¿no? Es decir, y fue procesado por la Inquisición, no le pasó mucho más, pero es verdad que tuvo un encontronazo con la Inquisición, siendo muy joven. Él se defiende diciendo que había leído libros de Rousseau y de los revolucionarios franceses, los escritores de la Ilustración, y que evidentemente pues era un anticlerical, ¿no?
Su familia, la familia de Burgos, es una familia que se enriquece pues, a lo largo del siglo XIX. Los primeros datos en Motril, que ya tienen ciertas propiedades, parten de finales del siglo XVIII y a partir de ahí se enriquecen y entran en la política, ¿no? Pues como era normal en aquella época entrar en la política, su padre fue corregidor de Motril, su hermano Diego María de Burgos es un político curioso, ¿no? Yo escribí hace muchos años un artículo sobre el hermano de Javier de Burgos, se llama Diego María de Burgos y Olmo, que fue capaz de estar con todos en una época tan convulsa como es la época de la Guerra de Independencia. ¿Con todo a qué te refieres? ¿En ambos bandos? Con todo. Es decir, que en la época de Carlos de la Independencia y la época de Fernando VII, fue capaz de estar, de ser alcalde de Motril con los franceses, alcalde de Motril con los españoles, alcalde de Motril con Fernando VII, alcalde de Motril con los revolucionarios del año del trienio liberal del año 23 y alcalde de Motril después del trienio del 23. Es decir, un artista. Estuvo en política al final, murió en el honor de Fernando VII, le concedió grandes honores y tal. Y Javier de Burgos, pues un hombre que en principio iba destinado a la iglesia. Su padre había pensado pues destinarlo, pues como siempre se hacía en aquellas familias importantes de Motril del siglo XIX, destinarlo pues a tener un hijo dedicado a la carrera eclesiástica, que había mucho que correr y mucho que recorrer en la carrera eclesiástica de aquella época, pero Javier de Burgos no es un personaje que se pueda dedicar al tema eclesiástico, ¿no? Personaje que desde que aparece con 18 años en el Colegio Bartolomé Santiago, después se va a Madrid, Bartolomé Santiago en Granada, se ve que es un anticlerical, que es un liberal progresista, y que evidentemente cuando los franceses ocupan España, empieza la Guerra de Independencia, se incorpora a los afrancesados, a aquellos que creían que José I podría traer más progreso, rey francés, más progreso a España que Fernando VII, el deseado, que estaba en Francia viviendo magníficamente bien, y que al final demostró que tenían razón, ¿no? Porque cuando llega Fernando VII, España es un auténtico desastre, rey felón. Ni más ni menos. En época de la Guerra de Independencia fue subprefecto de Almería, llegó a ser corregidor de Granada durante un tiempo y bueno, pues cuando termina la Guerra de Independencia, curiosamente a su familia de Motril no le pasa nada, pero él se tiene que exiliar, es juzgado como traidor a la patria y tiene que ir de España, es exiliado un tiempo fuera de España. Cuando muere Fernando VII, un poco antes, ya le dan el permiso de entrar a España. Y en la primera regencia de la reina María Cristina es encargado pues, de lo que nosotros llamaríamos hoy el Ministerio de Fomento. Y precisamente como secretario de Estado de Fomento, que es una especie de ministro de Fomento de aquella época, fue el encargado de modificar la estructura administrativa, la estructura del territorio español, es decir, modificar el modelo territorial. El modelo territorial de provincias, de este, ¿no? No, claro, en España hasta la época de Javier de Burgos estaba dividida en reinos, ¿no? Existía el reino de Granada, el reino de Jaén, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y tal. Pero difícilmente eran controlables por el Estado central, como se establece después. Por lo tanto, Javier de Burgos es el encargado de modificar esa estructura que teníamos heredada de siglos anteriores y modernizarla, es decir, crear una forma más de control que de un aspecto territorial mucho más pequeño que es la provincia, que es el ámbito político, es decir, que era se crean los gobernadores civiles, en aquella época los subdelegados de gobierno, los delegados del gobierno, que son los encargados del ámbito político, territorial y tal, pero también la recaudación de impuestos, es decir, la provincia es un ámbito mucho más pequeño, mucho más controlable por parte del Estado, y Javier de Burgos hace un trabajo impecable, el equipo de Javier de Burgos hace un trabajo ahí es donde iba a llegar yo, porque es verdad que un político vale lo que valen también sus técnicas, claro. ¿No? En este caso, porque hicieron un trabajo fenomenal, sí, ¿no? Aritméticamente, geométricamente, hicieron un trabajo fantástico. Él es el que sobresale de la cabeza, ¿no? Siempre decimos nosotros, bueno, Javier de Burgos fue el motrileño que dividió España en provincias. Evidentemente, él no. Sí, no él tuvo un equipo de funcionarios, geógrafos, historiadores. Sí, pero el que defendió el modelo fue él, técnicos, claro. Etcétera, que desarrollaron. Yo he visto toda la documentación del proceso de creación de las provincias de España, es inmensa. Hay una cantidad de planos, mapas impresionantes, estudios, encuestas a la gente para saber si tú eres de aquí o eres de allí, si perteneces más a Málaga que a Granada.
y hacen un trabajo inmenso, ¿no? Y fijaros, si es tan inmenso el trabajo y también eso, que todavía es duradero en la actualidad, es decir, que ha pasado pues de 1820 y tanto hasta la actualidad, pues evidentemente creo que 34, utilizaban una fórmula matemática. Claro, de las fórmulas matemáticas, muy bien, me hacía un trabajo, pero además un trabajo no solo de antropólogos y de geógrafos y de historiadores, porque claro, ellos preguntaban, mire usted que es del pueblo de Nerja, ¿a usted qué va más, para Almería o para Málaga, ¿no? O perdón, para Málaga o para Granada? Y tenían que averiguar si dónde tenían que poner el límite, claro, de las provincias, porque para no dejarse pueblo, tuvo algún error, hay algunos errores, lógicamente, pero en términos generales el trabajo de la división provincial que hizo con el gobierno de María Cristina fue muy bueno, ¿no? Francisco Javier de Burgos, sin duda, uno de los actores principales de nuestro Motril, quizás uno de los más importantes, junto con el cardenal Belluga. Y claro, nosotros estábamos aquí en esta plaza de Burgos y no podíamos dejarnos atrás la casa de Garás, conocida así porque en su día albergaba aquí la zapatería de Garás. La familia Garás de Garada. Quizás pero, llamadas injustamente también. Sí, claro, había que llamarla por la familia de los constructores, ¿no? Que es la familia Fernández Castani, que es la que construye este magnífico edificio, que se completaba con otro edificio de muy buena calidad arquitectónica de la familia Esteban Rabasa, justo en la entrada de la calle Marqués de Vistabella, ¿no? Este es un edificio muy ecléctico, es el típico edificio de la burguesía enriquecida del Motril de finales del siglo XIX... que hacen sus edificios no solo para mostrar su poder económico, sino también para mostrar su, ¿cómo diría yo?, su prestigio social, ¿no? Es decir, y evidentemente hacen una serie de edificios que son, pues evidentemente, muy grandes, muy ecléctico en su arquitectura, porque mezcla estilos, y sí que levanta, pues evidentemente, levanta los Fernández Castari un edificio muy, muy bonito. La parte baja la destinan a tiendas, parte estuvo en la de la tienda de Carrasco, y que también estaba en la esquina de la plaza, Almacenes Carrasco. ¿Dónde está hoy la 11, no? Donde está la 11, Almacenes Carrasco de 1921, estaba el Almacenes Carrasco, y después la casa tiene una gran portada de piedra, curiosamente de arco de medio punto, con todo fileteado alrededor, con todas las jambas y el arco de piedra, de piedra seguramente del Cerro del Toro, de la cantera de piedra gris del Cerro del Toro, ¿no? Sí, seguramente, con, muy simple, porque solamente tiene unos modillones en la parte de la clave que están decorándola. Simple pero elegante. Y ya, ¿no? Está, pues sí, una puerta elegante y muy alta, pero muy, muy elegante. Tampoco no es muy ancha, pero en una primera planta de balcón corrido, en la parte central de balcón corrido, que son los balcones
muy típicos, y dos balcones laterales con molduras decorativas en la parte superior y una planta, la de arriba. Pues también más simple que la primera, pero también con su decoración en las jambas y en las cubreaguas de los balcones. Y la verticalmente está separada, como lo podemos ver, por la columna o falsa columna, vamos, de tipo corintio, que decoran muy bien, de tipo corintio gigante, que decoran muy bien la fachada. Estos tipos se llaman pilastras y decoran la fachada. La parte de arriba, fijaros, es una cornisa de tipo clásico y termina como se hacía en las casas de Motril. Pues entonces vamos a iniciar nuestro camino por esta rambla de Castilldeferro. Rambla de Castilldeferro. Porque esta sería prácticamente. Y empieza a ser llamada, cuando se construye la muralla en 1528, calle de la Darbe, y después calle de la Muralla. El Adarve, porque iba. El Adarve es una muralla, el Adarve es un paso de muralla, ¿no? Es un pasillo que existe entre la muralla y las casas, y que debió haber un pequeño pasillo entre las casas que había construido la muralla, por eso se llamó calle de la Darbe, ¿no? Pero el nombre que triunfó definitivamente fue calle de la Muralla, ¿no? Que terminaba en la plaza de Díaz Moreu, en la plaza de antigua plaza de la Monja, la plaza. Porque para abajo era la calle de la Muralla Nueva, porque eso ya fue después, ya en el siglo XVIII. Bajando por la calle Catalana, estamos ya. Decíamos, sí. Manolo, bueno, que esta es una calle conocidísima en Motril porque es una arteria principalísima. Lo ha sido en el pasado y lo sigue siendo, sí, ¿no? en el presente, ¿no? La calle Catalana, lógicamente, pues porque aquí se asentarían muchísimos catalanes, evidentemente. Seguramente aquí en esta calle se establece el primer catalán que viene a Motril, que es don José Morey. Don José Morey. Morey, que establece su primer negocio, su primer almacén en Motril, a finales del siglo XVIII. Incluso a principios del siglo XIX intentó comprar, no sé si lo consiguió, pero estuvo en negociaciones con el marqués de Rearinejo, de comprarle un horno que tenía lindando con su almacén. Y estuvo en negociaciones para comprarle al marqués de Rearinejo el horno, el famoso horno de la muralla, que estuvo aquí desde la época de los árabes, seguramente. No sabemos a qué altura, pero seguramente pues a la altura de la calle San Rafael debió estar, o porque se comunicaba con la plaza del Padre Martín, que es la plaza de la Trinidad, o la otra plaza de abajo del ayuntamiento. Detrás del ayuntamiento. Ahora, es decir, que incluso la tienda. Pero en esta plaza se establecen pues más comerciantes, los Moreos, los Feisas, los Plas, se establece los Saló, se establecen comerciantes catalanes, muchos de ellos, la mayoría de ellos provenientes de Tossa de Mar, que vienen a Motril como factores de los grandes industriales catalanes, que en la época del cultivo del algodón en Motril, pues compran en Motril el algodón para llevárselo a las fábricas textiles catalanas. Y bueno, pues ellos se establecen en Motril. Y en el paso de una generación se hacen los dueños de Motril. Claro. Y curiosamente se hacen los dueños de Motril. Vienen, trabajan, se enriquecen, Moreu, Morey, los Saló, bueno, pues, todas las familias, bastantes familias catalanas que se establecen en Motril. Muchos de ellos banqueros, los Rabassa, los Castani, es decir, hay muchísimas familias que se establecen, se enriquecen en Motril, pero en principio son
factores del comercio del algodón. Se dedicaban a comprar algodón aquí, embarcarlo, seguramente en el puerto de Calahonda, y llevarlo hasta Cataluña para las fábricas textiles. Cuando ya termina el algodón en Motril, que es cuando termina la guerra de secesión en Estados Unidos, el año 1865, que empieza a venir otra vez algodón de Estados Unidos, pues el algodón de Motril desaparece y ellos se adaptan a otras cosas, que es al azúcar. De nuevo, el comercio del azúcar, y ellos son los Moreo, banqueros, tal, que construyen fábricas de azúcar, junto con los Burgos, etcétera, construyen fábricas de azúcar, construyen pues la fábrica San Fernando, entre ellas la Almudena, tal, construyen varias fábricas para desarrollar el cultivo callero de Motril, y siguen siendo, sobre todo se dedican mucho al comercio y a la banca. La banca Moré o la banca Rabasa, pues eran famosas en el Motril de aquella época. Esta, la arquitectura que hoy estamos viendo en la calle Catalanes, nada tiene que ver con la arquitectura de tipo burgués, de clase media alta, que tuvieron los catalanes y las grandes familias asentadas en esta calle. Es decir, no ha desaparecido todo. Tenemos a Díaz Moreo aquí. Es decir, aquí en esta esquina está la farmacia, el gran edificio de la familia Jiménez Caballero, el Palacio de los Jiménez y Caballero, no era cualquier cosa lo que había, que lindaba con la calle Catalana y con la plaza de Amoreo, es decir, pero los grandes edificios construidos por los catalanes no ha quedado nada. No. Pero otra de las calles que cuando uno ve las fotos antiguas de esta calle se sorprende de la modificación tan grande que ha existido en Motril. Yo no hace mucho publicaba en El Faro un artículo hablando de la gran modificación que había sufrido otra de las arterias principales de Motril, que era el Camino a las Cañas. Pero si es que vemos la fotografía de la calle Catalana, y pasé otro artículo diciendo, mira, la modificación tan gigantesca que ha sufrido la arquitectura, para peor. Pero la calle es una calle muy tradicional, muy típica. Digo que se le dio el nombre de Martínez Campo, y que bueno, que no triunfó, que el nombre Martínez Campo está y sigue llamándose Martínez Campo. Oficialmente es Martínez Campo. Pero el nombre popular y el ayuntamiento hizo bien, es decir, no le quitó de Martínez Campo y mantuvo en los años 80, cuando se modificó el tema de la calle Martínez Campo, el tema de la calle Catalana. En calle Catalanes, y cómo no, aunque sea un poco de refilón, porque ya en su día estuvimos aquí, hablamos de nuestro almirante, de Díaz Moreu. Esta es la plaza de Díaz Moreu. Hablaremos de Emilio Moré, o sea, otro catalán también, que lo hemos mencionado también en capítulos anteriores. Uh-huh. Estamos en la plaza de las Monjas. Esta es la plaza de la monja. No sé por qué. Pero además contaban que la monja te aparecía, ¿no? El caso es que esta recibe la Plaza de la Monja, y la Plaza de la Monja, cuando se produce el final de la Guerra de Cuba, el Ayuntamiento de Motril dedica esta Plaza de la Monja a Díaz Moreu, le cambia el nombre de la calle, y originariamente el nombre de la dedicatoria estaba una pequeña plaquita que estaba aquí en este palacio que existía aquí, después se puso allí en la puerta de la familia Vilá, donde todavía que se conserva, como decía, una de las casas de los catalanes, ¿no? Que la familia Vilá todavía se conserva magníficamente bien la casa. Pero después, a mediados del siglo XIX, pues empieza la construcción de casas nuevas y tal, tendente hacia la calle Nueva, y el comercio motrileño se expande hacia el otro lado, ¿no? Hacia Calle Nueva, todo lo que es Cejas Lozano, Milanesa, Arquevista Bella, Plaza Las Palmeras. Efectivamente. Es decir, hay una nueva zona comercial a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que hoy conocemos nosotros prácticamente. Esto ha variado muy poco, es decir, sigue siendo pues zona de este casco comercial de Motril, prácticamente el mismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y esta calle que estamos, la de Emilio Moré. Emilio Moré. No es la conformación. La conformación nada tiene que ver con la actualidad. Esto era... Para empezar, le imagino mucho más estrecho. Era un callejón. La mitad de la mitad, ¿no? Era un callejón. Oh, un callejón. Un callejón que terminaba en la Plaza del Rinconcillo, que curiosamente era esto. La Plaza del Rinconcillo era esta esquina. Esta esquina. De la esquina hasta la Plaza de las Palmeras, la Plaza del Rinconcillo. Ajá. Y era una calle muy estrechita que se le dedica por el Ayuntamiento de Motril también a Emilio Moré, porque Emilio Moré es otro de los grandes
comerciantes, el primero de los mores se establece en Motril, como decía antes, a finales del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, se convierten en banqueros. La banca More estaba allí enfrente, la banca roja aquí, la More Auger estaba aquí, Emilio More, pues Emilio More Auger, pues, fue uno de los grandes banqueros motrileños, grandes economistas motrileños, vamos, economistas, propietarios motrileños, creador, fábrica de azúcar, y el ayuntamiento le dedica esta calle, que en el siglo XIX se amplía un poco más, se hace un poco más ancha, y se le dedica a finales del siglo XIX a Emilio More. La familia More tuvo una gran importancia económica en todos los aspectos de la economía motrileña del XIX y de gran parte del XX, del siglo XX. Y la Plaza de las Palmeras, ¿esto sí es plaza? Esto tampoco, era la tampoco. Placeta de Pineda. Placeta de Pineda. Porque aquí vivía un regidor del Ayuntamiento de Motril, se llamaba Antonio Pineda. Y de ahí viene el nombre, la Placeta de Pineda. Y ese nombre de Placeta de Pineda porque se conservó hasta esa fecha que pone ahí, de 1903, que el ayuntamiento la dedica a Gaspar Esteban Rabasa, escritor, maestro, abogado, político de Motril, que es una fama, el cual yo le dediqué un artículo estudiando cómo murió, y le dedica el ayuntamiento, le hacen un homenaje en el Calderón y le dedican la placeta de Pineda, que deja de ser conocida con el nombre de Pineda para ser conocida como Plaza de Gaspar Esteban. Decíamos que la plaza la dedica el ayuntamiento a Gaspar Esteban, se le hace un homenaje impresionante en el Calderón y se le dedica esta plaza del regidor Pineda, se le dedica a Gaspar Esteban. Gaspar Esteban, hablar de Gaspar Esteban es hablar de otro de los grandes hombres de la cultura motrileña del siglo final del XIX, principio del XX, autor desde poetas, obras de teatro, zarzuelas. De todo lo que nos podemos imaginar, estuvo dedicado a la enseñanza, además. Prolífico absoluto, dedicado a la política también, editor de un periódico, como era la revista motrileña, un periódico que se llamó la revista literaria de Motril, es decir, todo un personaje que dedicó su vida pues entero a la cultura de Motril, y Motril se lo reconoce dándole pues a una de las plazas más centrales de Motril en nombre de Gaspar Esteban. Que se popularizó con las palmeras al poner la palmera. En 1927, el gran alcalde, que alguna vez tendré que hacer un trabajo de él, porque es muy desconocido, que es don Carlos Castillo, que es el que hace, don Carlos Castillo, el que hace el gran cambio urbanístico de Motril, lo hace en los años 20, el gran cambio urbanístico de Motril, es el que arregla la Plaza de España, el que arregla la Esplanada, la Plaza de la Libertad, y en el centro de Motril hace esta placita, le pone palmeras y popularmente pues convierte la plaza en un sitio muy agradable, la empiedran, la convierte en un sitio muy agradable y empieza a ser conocida con nombre de palmeras. También pasa lo que estamos hablando en la calle Catalanes, cualquier parecido de esta plaza con la realidad no tiene nada que ver, es ¿no? pura coincidencia, destruido todos los edificios que aquí existían para construir edificios nuevos y no queda absolutamente nada de la conformación, de la, excepto las palmeras, y algunas de ellas han perdido por el escarabajo rojo, el picudo rojo. Picudo rojo,
pero sí que es verdad que dedicada a uno de los hombres más prolíficos en la cultura de la historia de Motril, Gaspar Esteban Rabasa, que incluso tenía un museo de animales, porque si tú se dedicaba a embalsamar animales, es decir, un hombre dedicado al mundo de la ciencia, al mundo de la cultura, de la literatura, del arte, impresionante, ¿no? Y lógicamente, pues hicieron muy bien el ayuntamiento de aquella época, a principios del siglo XIX, en dedicarle esta plaza. Poco tiempo después él moriría en un accidente en Granada. En Armilla se intenta subir a un tren, a un tranvía en marcha, se cae y lo pilla el tranvía y lo mata, ¿no? Y bueno, fue un duelo en Motril impresionante porque el hombre era muy querido. Muy querido, muy querido en Motril. Esteban Rabasa era muy querido en Motril. Y bueno, la Plaza Pineda pues se conoce así del siglo XVIII, es decir, hay datos del siglo XVIII con este nombre. Aquí hubo un horno de pan muy famoso, el horno de la Plaza Pineda, y también la casa de blanqueo. Una casa de blanqueo era una fábrica de donde se blanqueaban las formas de azúcar para darle, para hacerlas más blancas al azúcar que lo que de lo salía de la fábrica. Sí. Y tal, y hubo también en esta Plaza de Pineda también hubo una famosa casa de blanqueo. Y además en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX estuvo el sitio donde se trataba el tracoma. ¿El? Tracoma. El tracoma era una enfermedad en los ojos que era muy endémica en Motril. Y aquí se puso un ambulatorio dedicado al tracoma, donde se le salvaron los ojos a muchísimos motrileños después de la guerra de final. Y por supuesto, la famosa clínica de don Gerardo Esteva, donde han venido al mundo tantos niños motrileños de los últimos 40 o 50 años, es decir, los últimos 50 años. Indudablemente hoy se ha convertido con una plaza principal de Motril, conocida no solo en Motril, sino fuera. ¿Y de eventos sociales también era la plaza? No, de eventos sociales. No, ¿verdad que no? No. En Motril había pocos eventos sociales. Los eventos sociales se hacían siempre en una plaza de España. La Plaza de España. Que era el sitio central donde estaba la iglesia, donde estaba el ayuntamiento, o si eran culturales, pues en el Teatro de Saló o en el Calderón, ¿no? Que era lo normal, ¿no? Bueno, pues nos vamos a despedir un poco porque también la luz casi que se nos está yendo ya a estas horas de la tarde-noche aquí en nuestra alquería. Hemos estado recorriendo esta Plaza de Pineda, recordando a Gaspar Esteva, recordando ese rinconcillo, a Emilio Moré, la calle Catalanes hacia arriba, esa rambla que ha conformado uno de los pilares económicos de nuestro municipio, esa calle Catalanes. Hemos empezado nuestro recorrido, cómo no, en la Plaza Javier de Burgos, donde también hemos conocido la figura del ilustre motrileño. Nosotros vamos a seguir enamorados de nuestro Motril, vamos a seguir viajando por las calles de nuestro municipio para conocer, cómo no, la historia palmo a palmo de nuestra localidad. Esperemos que ustedes nos acompañen en nuestros próximos capítulos. Gracias por su atención y les esperamos, como siempre, con la visita de don Manuel Domínguez aquí, en nuestra alquería. Hasta la próxima semana. Adiós.